Hola chicos, bienvenidos a GamerBloodyNSC. Y bueno, en esta ocasión vamos a jugar Super Mario Bros. 3, pero la versión de Mario Advance 4. La razón por la que me decidí hacer Advance 4, Mario Advance 4 es porque, bueno, no quería volver a jugar la versión de NES y tampoco quería jugar la versión de All Stars. Entonces, preferí seleccionar la de Mario 3, la de Game Boy Advance. Además de que, claro, me trae buenos recuerdos de cuando lo teníamos físico, mi hermana y yo. Sí. What? Este juego me lo he pasado desde el 2010. No sé. Ya perdí la cuenta, Juan. Porque lo he pasado dos veces aquí en el canal y LOL. Volverlo a hacer es algo que... LOL, es que no puede faltar Mario 3 en el canal, la verdad. Es lo que digo. Entonces, here we go. Ah, LOL, tengo dos datas completas, entonces vamos a borrar esta. Entonces, listo. Y tengo una en el mundo 2. Pero esa era la práctica que estaba tratando de hacer. Creo que está gustando a los dos. Bueno, nada más voy a usar a Mario. Y bueno, sí. ¿Cómo va a ser esto? Básicamente... No voy a usar los objetos que me den los, las casas Toad. No voy a agarrar los objetos de las casas Toad. O sea, si mucho voy a agarrar los Hammer Brothers y todo eso. Pero todo lo demás, lo que son las casas Toad, los naipes, si saco casas Toad sorpresa. Si mucho las casas Toad sorpresa las muestro, pero... Creo que ya las mostré todas en los últimos dos LPs que he hecho de este juego. Entonces, creo que ya no hay tanta necesidad de que lo haga. Así que... here we go. Y bueno, ¿qué me pueden contar de sus vidas, chicos? Yo estoy grabando esto el día 3 de marzo. Sí, estoy grabándolo 3 días antes de subirlo. ¿Por qué? Porque, bueno... Qué lindo que la temporada se me haya borrado toda de C. Toda. Y bueno, perdí la vida. No importa. Filo. Aquí quiero hacer algo. Sí. Ahí. Muy bien. Sí. Ok, estrella. Bueno. Creo que sí me va a salir. A ver si me sale. Sí, sí me salió. Bueno. Si terminas el nivel con un número de... Que te he liberado 11. O sea, 11, 22, 33, 44, 55, o sea, etc. Y lo terminas en la segunda... en el segundo dígito con el mismo número que tienes en las monedas. Te sales el barquito de las monedas. Esto solamente aplica en los niveles 1, 3, 5 y 6. Sí, bueno, quien no haya visto mi anterior LP de Mario 3, creo que...
Ay, weón. No sé, a lo mejor inclusive borro el anterior del Pi y dejo este. Entonces, lol. Es que lo que pasa es que el anterior está camcorder, como recuerdan. Y pues, no sé si conservar los camcorder o no. De hecho, no conservé el primer Let's Play, que bueno, fueron 20 partes, pero lol. En ese tiempo los hacían los videos de 10 minutos. Entonces, lec. Igual no creo que haya alguien que todavía no haya jugado este clásico. Por cierto, estoy comiendo hotcakes, entonces es típico de mí que me van a ver comiendo en, al menos en el primer episodio. Cada Let's Play voy a tener algo de comer. Perdón. Y ahora sí. Aquí hay un bloque de monedas. Nada mal, pero. Y hay otro. Otra pluma por si acaso. Y bueno. Con este subimos al cielo. La verdad no me gusta agarrar este bonus. Porque es un scroll. Y bueno. Aquí tengo que volar porque arriba hay una vida. No te me vayas, vida. Nice. Igual no se me iba a ir. Bueno, aquí no voy a pasar el nivel normalmente. No, nunca lo hago así. Bueno, si se agachan en esta plataforma blanca, podrán pasar por atrás del escenario. Y podrán pasar por atrás del final del. Y aquí tenemos nuestro primer silbato mágico. Esto lo que hace es transportarnos a otro mundo, pero realmente, como este es un run 100%, no lo voy a hacer. Igual, no, eso no. Igual los objetos no los pienso utilizar, como ya dije. Así que bueno, vamos a la etapa número 4, que esta es igual, un scrolling level. Que bueno, me gusta más esta etapa 4, porque la etapa 4 original tiene algunos bloques menos, entonces. Y lo. Está una vida. Algo que descubrí. Depende de qué lado golpees este. O sea, si lo golpeas muy al centro, depende de qué lado estés mirando para que salga la moneda. O el objeto que estés a punto de sacar. Eso fue lo que descubrí. Si lo golpeas en la esquina izquierda, saldrá hacia el lado derecho. No, ya la cagué. Vamos. No, la cagué. No voy a poder sacar la casa toda especial porque necesito 44 monedas en este nivel. Y no me van a alcanzar. Y no quiero las 5 vidas porque lol, esto sería muy pajero ya. Conseguir 15 vidas desde el principio. ¡Ah, no! ¿Sí lo saqué? ¡Ok! Ok, no es lo que esperaba, pero está bien. Hola, has encontrado mi tienda de extrañas y maravillosas cosas. Y aquí conseguimos el Pigwing. Esto nos da vuelo infinito. Bueno, esta gatita es. Alinea las figuras y consigue un premio. Solo tienes un intento. Ay, este bonus para todos los veteranos es el infierno. A ver. ¡Oh! ¡No! ¡That was so close! ¡You suck! Ah, that was so close. Bueno, never mind. Bueno, vamos al castillo. Este castillo no lo paso normalmente porque aquí también hay otra Magic Whistle. Este no lo voy a agarrar porque si lo toco es una flor y no quiero la flor. Bueno, lo que tenemos que hacer es sencillo. Ah, pendejo. Aquí hay una pluma de Tanuki, por si acaso. Aquí tienen que volar por esta parte y dar hacia la derecha para que entren a este cuarto y conseguir la segunda Magic Whistle.
Y bueno, no voy a salir mi progreso. No lo voy a salvar. Por ahora no. Entonces, vamos a la etapa número 5. Y me acaba de decir que Fipe Freak acaba de subir un video jugando The Legend of Zelda Majora's Mask por primera vez, parte 3. No les miento. Yo estaba viendo ese stream y LOL. En serio, oh, pobre Fipe. Pobre Fipe Freak. En caso de que vea esto, pues... bueno, no creo que lo vea, pero... En caso... Oh, pobrecito, pobrecito. Aunque... Te voy a preguntar aquí. ¿Le vas a seguir con Majora? ¿O ya prácticamente ya te vas a haber convencido? ¿Qué por traer a este Majora este año? No, no, no se crean. Primero quiero traer a Link to the Past. Prácticamente, yo iba a traer a Link to the Past para junio. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Uno de los canales a los que estoy suscrito, Arkun 2, ahorita lo está haciendo, pero no sé si lo vaya a terminar. No, pero yo digo que se lo termina antes de junio. Y a lo mejor se los traigo, porque es el único juego de Legend of Zelda que me he pasado. Y eso es algo extraño. Bueno, a pesar de que, claro, a mí no me gustan los títulos de The Legend of Zelda. A pesar de eso, me enfrasqué en Majora's Mask. Y me agradó el título, pues... No le puedo hacer el feo por tanto tiempo. O sea, ya le hice el feo durante 15 años. Porque, ay, ¿es en serio estúpido Koopa Troopa? Ya le hice el feo durante 15 años. O sea, desde 2002, vengo... Que me decían, juega Majora y... De hecho, David Ice era el que más me insistía en que jugara Majora's Mask o Ocarina of Time. Pero, LOL, Ocarina of Time no me sirve. Y Majora's Mask como que decía, ay, eso está regresando al primer día. O sea, que nada más tienes 3 días de límite. No sé, no me agrada esa mecánica. Pero, LOL, o sea, me convencieron lo que fue Shadow Baloth. O sea, Baloth y Trent Hernet fueron los que me convencieron más para jugarlo. Cuando estaba viendo el stream, los live streams, los primeros dos live streams de Fipe Freak. Y fue los que más me convencieron para hacer esto, para darle una oportunidad a Majora's Mask. Entonces, me enfrasqué demasiado en el juego y pues, de hecho, tuve un pequeño problema con el save state y pues, lo perdí todo y no había guardado para nada. Y como tuve que desinstalar el Project 64 1.6 porque ya no me lo abría. Y tuve que descargarme el 2.3. Pero igual, ya me corre el 2.3 y pues ya. Prácticamente voy a empezarlo de nuevo. Bueno, este es el barco de las monedas. O sea, que este es esa, como ya dije al principio. Este nada más es para como que sacar más vidas. Pero, LOL. En este juego casi nunca, casi no me... Casi es... Es baja la posibilidad de la que yo me muera. Pero igual, si mucho puede haber... ¿Cuántas muertes creen que pueda haber? ¿Como unas 6 o 7 muertes en el Let's Play? Sí, muchos. 6 o 7. La vez que jugué, por última vez que le hice Let's Play a este juego, me morí 13 ocasiones. ¿14? No, 14 veces. Me acuerdo que me morí 14 veces. Y las todas del mundo 6 para adelante. Prácticamente en el mundo 5 no me morí. Eso fue lo más raro, porque en el mundo 5 siempre me muero con el Koopa Link de ahí. Y bueno... ¡Ah! ¡Oh! ¡No te me vayas! ¡Uf! Bueno. Y aquí hay dos Boomerang Brothers. Bueno, simplemente les vamos a saltar. ¡Uy! Casi me da con el Boomerang. Casi me caga el... Casi me caga la... El Tanuki. Pero bueno. Como digo, voy a dejar de lado las casas Toad y voy a dejar de lado el naipe. Y bueno, vamos al castillo... ¡Oh, esto es terrible! ¡Rey ha sido transformado! ¡Por favor, encuentra la varita mágica para que podamos cambiarlo de vuelta! Sí, eso es algo que me gustó de este... De esto. A pesar de que, claro, si pasábamos primero el mundo 8, salía una cinemática totalmente diferente. Eso lo voy a mostrar en un extra con la data que tengo ahorita ahí aparte. O sea, saco los primeros... los dos My Whistle que... Los dos silbatos mágicos que están en el mundo 1. Paso directo al mundo 8 y les muestro cómo es la cinemática de eso. O sea, prácticamente es la misma cinemática, solamente que cambia por Koopa Link.
Se ve bacán. Me gustó ese agregado, pero solamente eso si te lo pasas saltándote el de todos los mundos y pasando el 8 directo. O pasando el 8 antes de pasar a algún otro mundo. O sea, si utilizaste un Magic Whistle para pasar, puedes ver la cinemática de todos los mundos. Igual los puedes jugar más adelante y que te salga esa cinemática. Ok. Este creo que era Larry, no me acuerdo. No acuerdo si era Larry. Igual, lo voy a dejar en edición. Y así pues, en 15 minutos, y eso que lo jugué muy relajado y les estoy hablando de mis tonterías y weas random, y lo pasé igual de rápido. ¡Oh, espléndido, espléndido! He vuelto a mi vieja forma de nuevo. Muchas gracias. Aquí hay una carta de la princesa. Para la princesa, perdón. Saludos. Si ves a algunos fantasmas, ten cuidado. Ellos pueden perseguirte si los dejas de ver. Hemos encerrado la joya que eso, para que eso ayude a protegerla. La princesa Toadstool. Y ya con eso terminamos el mundo número uno al 100%. Y bueno, chicos, yo creo que hasta aquí voy a dejar este episodio. Entonces, en el próximo episodio de Super Mario Bros. 3, iremos hacia Desert Hill, el mundo número 2. Pero bueno, aquí Nekira se despide y nos veremos aquí en Gamerblog NC. Hasta después, nos vemos. ¡Adiós!